¿Cuáles son las tendencias de los próximos años según un estudio realizado por Twitter en los últimos 2 años? Podéis apuntaros para saber más tendencias en tendencium.com y recibiréis periódicamente un vídeo como este y con las últimas tendencias. Este estudio está realizado en Twitter en 2 años y se llama The Conversation, Twitter Trends. Si os lo queréis bajar, en tendencium.com, en el primer email que tendréis que revisar, aparece este estudio y lo podéis bajar junto con otras tendencias que adjuntamos en otros vídeos. Este estudio está basado en un análisis de miles de millones de tweets durante un periodo de 2 años. Twitter ha identificado estas como las 6 principales tendencias de las que las marcas deben mantenerse a la vanguardia. La primera, well-being; la segunda, creator culture; la tercera, everyday wonder; la cuarta, one planet; la quinta, tech life; y la sexta, my identity. Así es el nombre que le ponen a cada una de ellas, pero no os preocupéis que ahora lo traducimos al castellano. La primera, bienestar. Priorizar el autocuidado de nosotros mismos y de los demás va a ser tendencia. Concretamente, va a haber un 30% de crecimiento en la conversión en torno a la salud mental, un 74% de aumento en menciones de salud mental es lo que han detectado, y un 250% de aumento en las conversaciones sobre duelo. Asimismo, Twitter también ha destacado un 25% de crecimiento en la conversación sobre salud física y un aumento del 43% en la conversación sobre el sueño como autocuidado. Finalmente, para destacar esta tendencia, Twitter afirma que hay un aumento del 68% en la conversación sobre el cuidado de la comunidad. Tendencia número 2. La cultura del creador, que así lo llama Twitter. Es una nueva generación de emprendedores cotidianos. La nueva clase del creador. Y estos son los datos que arroja Twitter en los 2 últimos años. Un aumento del 32% en la conversación sobre cómo convertirse en creador profesional. Un aumento del 121% en las menciones de trabajo secundario. Un 66% más en las conversaciones sobre plataformas de distribución, a la par un 64% en la conversación sobre cómo encontrar nuevos pasatiempos creativos, artesanías nostálgicas y experiencias virtuales, con un 135% más de incremento, así como plataformas de contenido participativo. Es una de las tendencias al alza. La tercera, según este estudio, que podéis bajaros en tendencium.com, es el Everyday Wonder. Mantenerse curioso y conectado con el mundo que nos rodea es una tercera tendencia que han detectado en base a las conversaciones de estos 2 últimos años. Concretamente, un aumento en las conversaciones sobre espiritualidad, tarot, temas psíquicos, escapismo, fantasía en la televisión, conversaciones sobre ciencia ficción y conversaciones sobre astronomía y estrellas. El cuarto punto en tendencia es el One Planet, conducir hacia un futuro sostenible manteniéndonos mutuamente con estándares ambientales más altos. Hay un índice de crecimiento en conversaciones que versan sobre conversaciones sobre temas de reutilizables, alimentos y envases de origen vegetal, corporaciones limpias, compra local en un 120%, kilómetro cero, envases irresponsables un 29% y conversaciones sobre la exploración sobre estos temas un 127%. Otra de las tendencias, la quinta, es relacionada con la vida tecnológica. La integración generalizada de la tecnología está inspirando un nuevo diálogo sobre la naturaleza de nuestras relaciones con ella. Y eso lo han notado en base a un aumento de las conversaciones sobre dependencia social emocional de la tecnología en un 96%, compras en línea, impacto social positivo y la tecnología y el cuidado de la salud con un 275% y un 219% en la conversación sobre tendencias tecnológicas. Llama la atención no solamente el tema de tendencias y tecnología, sino la relación que tiene con la salud como tendencia al alza. El sexto punto es mi identidad. A medida que los conceptos de identidad continúan ampliándose, las personas se unen en torno a valores compartidos para expresar un sentido de sí mismos. Este concepto lo ha detectado Twitter en base a un aumento de las conversaciones sobre fans, sobre el fan art, sobre el LARPing, que es una especie de eventos en los cuales se disfraza la gente, una especie de roleplay, sobre igualdad, derechos de los negros. Pensar que Twitter es una plataforma norteamericana y el problema con el Black ha sido precisamente un problema acuciante en los últimos tiempos. 222% en menciones de derechos humanos o civiles,
y un 32% en aumento de la conversación sobre la desigualdad económica. Estas son tendencias basadas, según Twitter, en las conversaciones de los últimos 2 años desde cuando tú estés viendo este vídeo o lo recibas en tu email. Para más información sobre tendencias, te aconsejo que te apuntes en tendencium.com. Hasta la próxima.